Neil SJS, aka Sexual Justice, from London. I'm a house music DJ. Living here as an outsider, looking at EDM and dance music, it felt to me as if there was no real culture, no real dance music scene. Parties usually dominated by reggaeton, Spanish pop music. Young people were listening to that, and I'm not sure that they were really fussy about the kind of music that they were listening to. Who am I? My name's Finn, aka Darko. I'm from London in the UK. I've been DJing for about 11 years. I started playing hip-hop and turntablism, then got into drum and bass, dub and reggae, but I like to play sometimes a bit of techno and electro swing. I moved to Cordoba 2 years ago, and the scene here is, there are things happening, especially with regards to reggae and drum and bass, Blood and Fire and Casiba doing some good stuff. But a lot of these events tend to be quite far out, or indeed in other cities, so it's nice to see something happening more centrally. Mi nombre es Ayla, pincho bajo el apodo de Tina. Y bueno, pues pongo música hace aproximadamente unos 13 años. No lo he hecho regularmente, he tenido algunas paradas, he cambiado de estilo, he pinchado con diferentes equipos, empecé con CD, luego vinilo, ahora pincho con controladora. Y bueno, pues me preguntan por aquí qué me parece la escena electrónica actual en Córdoba. Bajo mi punto de vista, solo puedo decir brevemente que Córdoba está musicalmente hablando enferma, que está con el gotero puesto y pendiente de recuperación. Pero no obstante, hay un par de fármacos por ahí que están haciendo fuerza para que, espero que en breve, recupere la salud que tenía hace algunos años, que yo viví, por suerte. Hola, soy Highbikes, DJ productor de house y de techno. Soy de México, sin embargo tengo 7 años viviendo en Córdoba. Mi percepción sobre la escena electrónica underground en la ciudad, considero que es deficiente, casi inexistente, ya que no hay muchos eventos relacionados con la escena underground. La verdad no entiendo el porqué, ya que considero que hay mucho talento en la ciudad, hay muchas personas que tienen la competencia de producir y de ser buenos DJs. Sin embargo, yo pienso que le falta un toque de profesionalidad a la escena. Hola, soy Jordi Vidal, soy fotógrafo y director artístico de Noise. Quería hablar un poco sobre mi percepción del arte que hay en Córdoba, y pienso que la gente todavía en Córdoba está muy, muy, muy verde en el mundo del arte. Por suerte, sabes, es verdad que hay una juventud, sabes, que están saliendo de la escuela de arte, o gente que está viniendo de otras ciudades de Córdoba, que está viniendo con muchas ideas, muchos proyectos nuevos, pero lo que es, sabes, el ámbito general de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, les falta mucho por avanzar en el mundo del arte. Estamos todavía muy verdes. La gente todavía está viendo, sabes, como lienzos del siglo XIX, siglo XX, y nos interesan, sabes, por lo que está pasando en el año 2016, ¿verdad? Como solo todos están pensando lo que pasaba en el siglo anterior, y pienso que eso es un problema grandísimo. Y bueno, lo que me gustaría cambiar un poco es que la gente abriera un poco la mente, ¿no?